Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98 y el canal parlamentario del canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud, un programa donde conversamos sobre los diferentes padecimientos, las diferentes enfermedades que afectan a la población nicaragüense y lo más importante que es la prevención. Por eso el programa se llama Prevenir es Salud, porque su énfasis es en la prevención de las enfermedades. El día de hoy precisamente vamos a hablar de la prevención de la influenza. Tenemos como invitado al doctor Javier Alfaro, quien es epidemiólogo, sí, responsable de epidemiología del Centro de Salud Roger Osorio, ubicado en el distrito número 6, en el barrio Américas número 2. Bienvenido, doctor. Mucho gusto, ya lo hemos tenido en varias ocasiones. Nuevamente, bienvenido, siéntase como en su casa. Gracias. Para hablar de este tema tan importante. Claro, esta es una oportunidad que tenemos para llegar a la población y llevarle este mensaje a la población de cómo prevenir estas enfermedades y cómo se pueden autocuidar la población desde su casa. No está de más recordar, doctor, ¿qué es la influenza? Es una enfermedad nueva. Yo le hacía la pregunta antes de que entráramos al aire sobre si algunas personas tienen el concepto, el pensamiento de que la influenza es una enfermedad que tiene quizás unos 10, 11, 12 años, quizás porque hasta ese momento la conocimos mediáticamente. Pero, ¿qué está usted para aclarar las dudas sobre eso? Esta es una enfermedad bastante antigua, acompaña a las personas desde hace mucho tiempo, y son un sinnúmero de virus que nosotros lo hemos agrupado como enfermedad tipo influenza, donde el más conocido fue el H1N1, pero existen otros, el H1N3, el H3N5, que el virus de la influenza, el virus de la parainfluenza, influenza tipo A, influenza tipo B. Este tipo de virus son una gran familia amplia y causan los mismos síntomas, las mismas enfermedades. No siempre, siempre causan una epidemia en los tiempos de invierno, donde hay mayor circulación, y siempre ha golpeado más a los países del norte que a los países tropicales. Precisamente, si no mal recuerdo, hace 5 años esto fue así como lo que estamos viviendo ahorita, quizás en una menor escala, pero los datos de las personas muertas por este virus eran casi similar a lo que estamos viviendo ahorita con el coronavirus. Quizás, como usted dice, la influenza fue en menos países, pues, y la pandemia del coronavirus ahora es más global. Es que recordemos que la gripe, la influenza, la primera pandemia se conoció como la gripe española. Uh-huh. Esta fue la más grande y la más global, y fue con una gran mortandad en todos los países del mundo. Agarró todos los sistemas de salud después de la guerra, con un poco de desarrollo, lo que era el sistema de salud, y golpeó bastante a la población. Uh-huh. Actualmente, esta gripe, las medidas preventivas que se están implementando han ayudado a que la gente se proteja un poco más, y las medidas hacen que la transmisión entre un país y la otra pues sean más cortas y no se transmitan tan fácilmente. A pesar de que la globalización, el transporte es más fluido y nos podemos trasladar de un continente al otro en pocas horas, pero también las medidas higiénicas en los que son todos los puertos de entrada ha ayudado a que podamos detener esta pandemia en varios de los países. Precisamente, doctor, hablemos de los síntomas. Ya algunos síntomas, por aquí tengo, por ejemplo, la aparición súbita de fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en las articulaciones. ¿Qué otros síntomas trae este virus? Aparece la rinorrea, o lo que le llamamos la moqueadero con agua en los niños, los ojos rojos, el dolor en los ojos, el ardor ocular, la fiebre y el malestar general, como estaba mencionando, dolor en todas las articulaciones, en todos los huesos. Esto lo tienen en bastante común casi todas estas enfermedades. Uh-huh. Lo único es que la gripe pandémica o el H1N1 es más súbito y evoluciona mucho más rápido hacia la gravedad. Eso es lo que lo diferencia de la gripe común. Ya. Precisamente, doctor, cuando hablábamos de los síntomas, ¿cuál es la diferencia del
virus de la influenza en comparación con otras enfermedades respiratorias, como por ejemplo también la gripe común, el asma, la bronquitis, bueno, la neumonía? Bueno, el asma como tal es un cuadro autoinmune, con un componente alérgico, tiene un componente también hereditario, y la persona lo padece, lo puede padecer desde pequeño y puede tener cuadros a repetición en varias épocas del año, en toda la vida. Entonces la persona ya conoce su diagnóstico y conoce su patología. Sus síntomas. Exacto. Y puede reconocer su enfermedad fácilmente. Mientras que en la gripe pues tiene un componente estacional. Normalmente el virus puede circular todo el año. E incluso nosotros tenemos varios sitios centinelas en el Ministerio de Salud que hacemos muestreo de estos virus a lo largo de todo el año, pero los casos son esporádicos. A medida que se va acercando el tiempo de invierno, estas enfermedades van aumentando en número. Normalmente aumentan en proporciones de... Si nosotros tenemos uno o dos casos a la semana de gripe, tipo influenza, en la época de mayor auge, digamos en la época de invierno, pueden aparecer de 15 a 20 casos en un mes de esta misma enfermedad. Mire, ahorita como está la situación en el mundo, pues de la pandemia del COVID-19 o coronavirus, usted sabe que en Nicaragua tenemos malos hijos, o sea, malos hijos que desearan que en este país todo el mundo se infectara. ¿Cómo diferenciar la influenza, que usted dice y lo está diciendo muy bien, que es un virus que aparece con la llegada del invierno? Estamos a pocas semanas ya, según los pronósticos del INETER y la vicepresidenta de la República que ha hablado de este tema, el invierno estaría entrando ya en las próximas semanas, 15 de mayo en adelante. ¿Cómo precisamente la población puede diferenciar los síntomas de la influenza del coronavirus, que también es otra enfermedad respiratoria que actualmente, coyunturalmente, la tenemos pues presente, y que algunas personas que no quieren nuestro país pues están aprovechando esta situación para meter en miedo a la población y confundiendo con otras enfermedades? Sí. Por ejemplo, la gente puede tener los síntomas, y es por eso que nosotros recomendamos que acudir inmediatamente a la presencia de los primeros síntomas, acudir ante un médico, a una unidad de salud más cercana, para que le puedan hacer un diagnóstico. Todas estas enfermedades pueden iniciar de manera igual, con fiebre, tos, pero por ejemplo podemos diferenciar la del coronavirus, que la tos es seca, no es húmeda, no hay rinorrea. No hay flema. En la influenza sí hay flema. Sí hay flema y hay bastante rinorrea, moqueadera con agua. Entonces esta es una diferencia, y los ojos rojos, que también afecta la conjuntiva de los ojos, la gripe. En el caso del coronavirus no se ha visto este tipo de comportamiento. Lo que sí debemos es alertar a la población es sobre la evolución rápida que pueden tener las otras enfermedades. Por ejemplo, la H1N1, que nosotros le llamamos, inician de manera igual, pero los síntomas son más severos, y es por eso que recomendamos a la población acudir inmediatamente en las primeras 24 horas para que el médico pueda examinar y ver si realmente hay mayores afectaciones de una gripe normal. Cuando hablamos del H1N1, ¿qué síntomas más severos como? Por ejemplo, pueden tener dificultad respiratoria, la fiebre, no ceden fácilmente con los antipiréticos, y tienen malestar general, las personas están decaídas, no pueden realizar sus actividades normalmente. Entonces esto nos puede hacer sospechar en una enfermedad tipo influenza o H1N1. ¿Cómo se ha controlado esta enfermedad, doctor, a propósito de que ya bueno, es algo conocido en Nicaragua, así como la influenza? Entonces, ¿cómo se ha controlado estas dos enfermedades? Hemos vuelto a lo básico. Estas enfermedades se controlan con medidas de higiene personales, con el simple lavado de manos de estas personas, lavarse las manos muy bien por 15 a 20 segundos y repetir el proceso una dos veces. Esto nos va a ayudar a eliminar los virus de las manos. Esta es la primera medida. De ahí las otras medidas son el estornudar, adquirir buenos hábitos para estornudar, para no estornudarle en la cara a las demás personas que tenemos a nuestro alrededor, utilizar siempre una toallita desechable o un pañuelo, y después desechar el pañuelo o estornudar en la cara interna del codo para evitar transmitir las gotitas de virus a las demás personas que tenemos alrededor.
Doctor, ¿podemos hablar de disminución de casos de influenza y H1N1 en años anteriores? Por ejemplo, yo sé que usted ya tiene varios años, ya lo conozco yo a usted desde el 2017, cuando hemos hecho el reportaje precisamente sobre varios temas de salud. En su comunidad, en su barrio, en su centro de salud que usted conoce, pues, maneja, que es el Centro de Salud Roger Osorio, ¿han disminuido los casos de H1N1 y de influenza este año, el año pasado y en años anteriores respecto a mucho antes? Respecto a la vez que tuvimos la epidemia de H1N1, con respecto a los años posteriores sí han disminuido los casos y se han estado monitoreando. Nosotros estamos manejando entre 4 a 10 casos de enfermedades tipo influenza en el año. En el año. Recordemos sí que nuestro gobierno tiene varios puntos centinelas que le llamamos nosotros, que son lugares donde están captando todas las personas que lleguen con gripe, le hacen examen para ver cuál de los tipos de virus de la influenza están circulando en el país. Uh-huh. Y este muestreo se mantiene permanente en todo el país. Ya. Ahora, hablemos también, doctor, del diagnóstico. El diagnóstico es simplemente por los síntomas que está mostrando la persona. ¿Qué pruebas se realiza en el caso de la influenza para saber verdaderamente que la persona tiene influenza? El examen para influenza no se le hace de manera rutinaria a todos los pacientes que tienen síntomas de gripe. Los exámenes se le hacen a las personas que presentan los síntomas ya más severos, más graves, que hay compromiso de que la persona no puede respirar muy bien, que tiene fiebre persistente, entonces, o que tiene una enfermedad sobreagregada. Entonces sí se le hace el diagnóstico se le hace la prueba para determinar el tipo de virus, de tipo de influenza que tienen. Se le hace un hisopado nasofaríngeo, que es el mismo. ¿Qué son hisopos en la nariz? En la nariz y en la boca. Ah, ok. Y después se manda al Laboratorio Nacional para que nos reporten qué tipo de examen. Pero recordemos que la enfermedad no es, la evolución no es tan grave. Las personas tienen síntomas leves, la mayoría de las personas sienten síntomas leves y muy pocas personas son las que desarrollan la forma grave de la enfermedad, uh-huh, que requieren realmente estar hospitalizadas y hacerle el examen. Entonces, a las personas que vamos a hospitalizar, que nosotros detectamos con cierta gravedad, los remitimos al hospital y se le indica el examen para realizarle el estudio a ellos. Precisamente, ¿qué tiene que ver, doctor, en que una persona desarrolle la influenza quizás aguda, más grave y otra más leve? Y otra más grave, más leve y grave, pues. ¿Qué tiene que ver con el sistema? Disculpe, tiene que ver, digo yo, con el sistema inmunológico de la persona, de defensa. Así es. Todo esto hemos visto que todas estas enfermedades, las personas que más se agravan siempre son los niños, que tienen su sistema inmunológico todavía inmaduro, porque recordemos que los niños adquieren inmunidad a través de la lactancia materna. Entonces, la mamá le transmite todas sus defensas a través de la leche materna, y esto los protege los primeros 6 meses de vida. Ya después de los 6 meses de vida, que ya no le dan lactancia materna a los niños, y empiezan con la leche de tarro, entonces los niños, los títulos de anticuerpos no están muy desarrollados, no tienen suficiente, entonces ahí este grupo es bastante vulnerable. Después tenemos el otro grupo que es vulnerable, que son las mujeres embarazadas, que por su propio estado de embarazo disminuyen un poco su sistema inmunológico. Y después tenemos las personas con enfermedades crónicas y adultos mayores, que son los que más golpea esta enfermedad y a los que más les da la forma grave de la enfermedad. Algunas personas también que continuamente desarrollan, quizás no tienen una enfermedad crónica, pero desarrollan comúnmente cuadros gripales en el año, pues. ¿Son más propensas a la gripe? ¿También pueden, sí, o están propensas a la influenza? Hay personas que tienen rinitis alérgica. ¿Qué es la rinitis? La rinitis alérgica es un componente, como su palabra lo dice, es alérgico a determinados agentes ambientales, ya pueden ser químicos, polvo o el polen de las flores, que les desarrolla ese cuadro de congestión nasal y de rinorrea. Entonces, estas personas ya más o menos saben, cuando se exponen a determinados elementos de la naturaleza, que pueden desarrollar esta enfermedad. Y es uno de los cuadros que normalmente la persona, con la historia clínica de la persona, podemos determinar y separarlo de lo que es la gripe estacional, que le llamamos nosotros. O gripe común. Exacto. Ok.
Doctor Alfaro, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a ir hablando más sobre este importante tema que es la prevención de la influenza. Ya decía el doctor que comúnmente la influenza suele aparecer en las temporadas de invierno, temporadas de lluvia. Cuando regresemos vamos a hablar de la prevención. Yo creo que una de las prevenciones más lógicas que se nos puede ocurrir a nosotros los humanos es que no nos mojemos en este invierno, que protegernos de la lluvia y protegernos de la humedad, me imagino. Así que es. Esa tiene que ser una de las medidas preventivas para protegernos contra la influenza. Pero vamos a hablar más de la prevención cuando regresemos de la siguiente pausa. Usted no le cambie de canal. Virus y bacterias se instalan en todo tipo de superficies. Si tenés las manos sucias, no toques tus ojos, nariz y boca. Así evitas contagiarte de enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Constitución Política de la República de Nicaragua. Defensa y Seguridad Nacional, Seguridad Ciudadana. Artículo 95. El Ejército de Nicaragua se regirá en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia. Estará sometido a la autoridad civil que será ejercida directamente por el Presidente de la República en su carácter de Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua. Nicaragua, toda dulce, con amor para vos. Disfrutemos juntos esta bendición de tierras, montañas y aguas sagradas. Disfrutemos nuestra Nicaragua Santa. En cada lugar de nuestra sagrada geografía, te esperamos con las aguas de mayo. Intur, alcaldías, emprendedores turísticos, jóvenes, parejas, familias, madres, reuniéndonos todos sanos y seguros como familia nicaragüense, con la gracia de Dios. Propósito de ampliar la capacidad de respuesta a las inquietudes de la población sobre el COVID-19, ha creado el Centro Nacional de Información COVID-19 a través de la línea 132 gratuita. Las manos previene múltiples enfermedades como la transmitida por el coronavirus. Las enfermedades respiratorias se propagan de persona a persona y al entrar en contacto con objetos contaminados. Lavemos nuestras manos frecuentemente con agua y jabón, frotemos correctamente nuestras manos por al menos 20 segundos, enjuaguemos y sequemos con una toalla limpia o desechable. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional.
Gracias a quienes nos ven siempre en la red social de Facebook. Aparecemos ahí como Canal Parlamentario de Nicaragua. Y también a quienes nos ven en YouTube, en esta plataforma digital, aparecemos como Asamblea TV NIC. Hoy estamos abordando el tema de la prevención de la influenza. Tenemos como invitado al doctor Javier Alfaro, quien es responsable del área de epidemiología del Centro de Salud Roger Osorio, ubicado en el barrio Américas número 2. Doctor, hablemos de la prevención. La prevención es lo más importante. Así es. Ya hablamos de qué es la influenza en la primera parte del programa. Yo le decía antes de irnos a la pausa de que una de las medidas preventivas es, por ejemplo, no mojarnos ahorita que viene que viene la temporada del invierno. Ya el INETER decía que sin duda, no sé si miércoles, jueves o viernes estaría entrando una llovizna en nuestro país. Así es. Como parte de la época del invierno. Está programada para el 15 de mayo, ajá, las primeras lluvias aquí en Nicaragua. Sí, entonces recordemos que los niños, ellos se tratan de divertir con todo lo que tienen a su alcance y normalmente corren en las aguas de lluvia y permanece. Lo malo no a veces no es mojarse, sino que después que se mojan permanecen con la ropa mojada, sí. Y entonces mucho tiempo, y esto es lo que les facilita a que estas enfermedades del tipo de la gripe y tipo de la influenza se aprovechen de eso y los niños presenten un cuadro de gripe más frecuentemente que las personas que no se mojan. O imagínense aquellos niños que es común ver a niños que en las canaletas, en los canales de agua. Usted sabe que a veces los canales de agua están sucios, puro tierra. Y se dejan venir toda esa lluvia. Ellos se ponen abajo para que les caiga el agua. Sí, entonces, ese montón de polvo, basura. Así es. Es que con la medida de que no se mojen con las aguas de lluvia, prevenimos varias enfermedades. Bueno, ahorita por lo que estamos hablando de lo que son las enfermedades respiratorias, tipo influenza, pero también tenemos enfermedades como la leptospirosis, que vienen en los orines de los animales que se orinan en el techo, las ratas, y pueden transmitir la enfermedad a los niños cuando juegan con este tipo de agua sucia. Por eso no es recomendable que hagan los niños, o con las papás, hagan una limpieza de los canales antes, previo a que entre el invierno, para que el agua corra. Y con esto mismo previenen varias enfermedades, previenen la leptospirosis, previenen el dengue, previenen la malaria, de las aguas estancadas que quedan ahí en los canales. Y aparte de eso, pues también aprovechan y previenen también la gripe de los niños cuando se van a mojar, que lo hagan con agua un poco más limpia. Hablemos también de otra forma de prevención que lo está tomando muy en serio el buen gobierno que preside el comandante Daniel Ortega y las autoridades de salud del MINSA. Hablemos de la vacuna contra la influenza, doctor. Esta vacuna que está completamente gratuita. Precisamente no ha terminado la jornada nacional de vacunación porque termina el 8 de mayo. Así es. Estamos pocos días de concluir. Ustedes, el Ministerio de Salud, están ofreciendo la vacuna contra la influenza. También se está produciendo, creo, en aquí una planta, en la planta de vacuna ruso-nicaragüense Mexinkop. Así es. Es la primera planta que produce vacunas aquí en Nicaragua. Ya tenemos dos años y medio de que estamos produciendo vacunas aquí en Nicaragua. Es gratuita para toda la población. Estas vacunas normalmente vos las encontrás en un médico privado casi a $20-30 cada dosis de vacuna, y nuestro gobierno pues las está dando de manera gratuita a la población. Recordemos que esta vacuna se están poniendo en grupos poblacionales de alto riesgo, como son las mujeres embarazadas, los niños pequeños y las personas adultas mayores. A estos son los grupos que se está priorizando para ponerle la vacuna. Y de manera gratuita, solo se tienen que arrimar a una unidad de salud y se les está poniendo la vacuna. Hay personas que dicen, ¿cuándo me toca la vacuna contra la influenza? ¿Cada cuánto se debe poner la vacuna, doctor? La vacuna de la influenza es una vez al año. Esta vacuna tiene un lapso de protección a la persona para la gripe se pone una vez al año. ¿Qué contiene la vacuna de la influenza, doctor? No me sé si me imagino yo que tenga anticuerpo. No, la vacuna normal, la vacuna cuando es anticuerpo ya no es vacuna. Uh-huh. La vacuna puede tener partes del virus de la gripe, uh-huh, o virus vivo atenuado, pero en este caso son partes virales que ya son, que lo que hace es que el cuerpo reconozca, que guarde memoria de este virus. Entonces, uh-huh, cuando nosotros ponemos una parte de la, digamos que nos ponemos parte de la envoltura del virus dentro de la vacuna,
nuestro sistema de defensa va a reaccionar hasta esa parte del virus, y cuando vuelva a tener contacto con virus parecido que tiene la misma estructura externa, el cuerpo ya no va a tener, va a reaccionar mucho más rápido, y la producción de anticuerpos va a ser, la respuesta del cuerpo va a multiplicarse mucho más rápido que si no se hubiera puesto la vacuna. La vacuna protege de esta manera, que hace que nuestro cuerpo reaccione a la enfermedad de manera leve con la vacuna y guarde memoria, y que la respuesta, si nos llegamos a enfrentar a la enfermedad, sea mucho más rápida y combatamos más rápida la enfermedad. Es por eso que algunas personas les da, se ponen la vacuna y les puede dar la, les da los cuadros de una gripe. Exactamente. Algunos dicen, pues para aclarar, ¿y para qué me vacuné? No sirve esta vacuna. Pero hay que recordar a la población que les va a dar este tipo de... Hay algún pequeño porcentaje de personas que son más sensibles y su sistema inmunológico puede reaccionar de esa manera. E incluso la vacuna son componentes virales y pueden desarrollar síntomas parecidos a la enfermedad, pero no tan severos como la enfermedad. Ahora, la vacuna contra la influenza, doctor, ¿está a disposición en el sistema de salud nicaragüense solo en las jornadas de vacunación? ¿O ustedes también las tienen? Por ejemplo, ahí si alguien... quizás no tuvo tiempo, no estaba en Nicaragua, por ejemplo. Usted sabe ahora con las medidas migratorias por el COVID que las personas no las dejan venir al país porque por el virus, pues. Pero ¿ustedes están, la ofrecen comúnmente en los centros de salud? Normalmente nosotros la aplicamos como estrategia de respuesta ante... Te estábamos hablando de que esta enfermedad es estacional y tiene un pico en determinado tiempo del año. Entonces, nuestro país se antecede a este pico que hacen las enfermedades y desarrolla campañas previas a que la enfermedad de manera natural llegue al país, y así protegemos a nuestra población. No la ofertamos libremente todo el año de manera rutinaria porque no es necesaria. Yeah. Las enfermedades en la época de verano y son bastante raras. Estaba mencionando que aparecía un caso nada más en el mes. Y no se circulaba mucho el virus. Entonces lo aplicamos en previo a la entrada del invierno, que es lo que hicimos ahorita con esta campaña de vacunación, que lo estamos aplicando previo a la entrada del invierno. Hablemos también de otras formas de prevención, doctor. Aparte ya de la vacuna, del lavado constante de las manos, ¿qué otras medidas podemos tomar nosotros para prevenir esta enfermedad? Se recomienda el uso de la mascarilla. Pero el uso de la mascarilla no es para todas las personas, es para la persona que está enferma por la, digamos que tiene gripe, tiene influenza, y puede andar diseminando los virus. Entonces a estas personas a las que se les recomienda de manera exigida que use mascarilla. Aparte de eso, se le recomienda el aseo de los objetos que ella toque, porque si ella estornuda y se llena de virus sus manos y después toca objetos como el vaso, la mesa o el teclado de una computadora, entonces ahí pueden quedar los virus de la influenza y después estos pueden llegar a nuestro cuerpo a través de las mucosas. Por ejemplo, yo toco una superficie que toca una persona, o estornudo una persona sobre una superficie, yo la toco y después me toco los ojos, me puedo transmitir los virus a través de la conjuntiva de los ojos. Ya. Y decían, por ejemplo, uno de los artefactos que nosotros comúnmente utilizamos y que es del pueblo, como se dice, en el hogar, el control del televisor, los vasos para tomar agua, los platos, las cucharas. Hay personas que no lo... Por ejemplo, este vaso yo lo ocupo, me tomo el agua, lo dejo así, viene otra persona haciendo gripe, ¿verdad? Lo toma y obviamente ya... Exactamente. Es una forma de transmisión eficaz. Pero si yo tomo esta agua, lo pongo boca abajo, digo, está sucio. Hay que lavar, o lo lavo mejor. Exacto. Ya que estoy previniendo. Exactamente. Con solo el agua y el jabón se desinfectan los objetos que hemos tocado. Se le recomienda a las poblaciones en las casas desinfectar con un agua con cloro al 2%. Las superficies de las mesas, los teclados, los controles del televisor, como mencionas, que todo el mundo se pelea, sí, en la casa, ¿no?, por los controles. Incluso nuestro teléfono celular lo podemos limpiar con un trapito húmedo con cloro y lo desinfectamos de esta manera. Okay. Bueno, le agradecemos, doctor Javier Alfaro, por su valioso tiempo y sus conocimientos sobre la influenza, una enfermedad que se previene con la vacuna y con las medidas que hablamos aquí en el programa para que no nos enfermemos tanto los niños principalmente y los adultos mayores, que son los que más suelen afectar esta enfermedad. Le agradecemos, doctor.
Le agradecemos también a usted, amigos televidentes, por su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana, si Dios así lo permite, a partir de las 3 de la tarde, 3 y media, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.